Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, un total de 1.700.000 vacunas se aplicarán a menores de edad este mes. La vocera de gobierno, Rosario Murillo, informó que se busca prevenir 14 enfermedades. 125 millones de dólares movió el comercio durante Semana Santa. La Cámara de Comercio de Nicaragua informó que se movieron 46 millones más que en una semana normal. En internacionales, en Australia, un niño autista de 11 años sobrevivió 4 noches solo en un bosque. El menor fue encontrado por la policía días después de que se reportara su desaparición del campamento donde estaba su familia. En deportes, un video con un discurso del entrenador Marcelo Bielsa se ha convertido en viral. El técnico dio una conmovedora charla a los jugadores del Olympique tras sufrir una derrota. En fama, Lindsay Lohan participó en una provocadora portada de revista. La actriz se convirtió en la primera mujer en posar para la tapa de la revista Home Style. Para informarse de estas y otras noticias, puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.